Pero afortunadamente la mayoría de los Estados miembros han abierto los ojos, se han sumado a nuestra posición, como quedó claro y además manifiesto en las conclusiones del último Consejo Europeo. También está abriéndose paso, afortunadamente, nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y además llamadas a líderes internacionales. Y lo haré, señorías, porque es lo justo, porque así lo demanda la mayoría social, porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. El mundo, señorías, es consciente de nuestro liderazgo en este asunto. Oriente Medio también. En estos últimos 6 meses he visitado Mauritania, Marruecos, Israel, Palestina, Irak, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Qatar, y he conversado con sus dirigentes sobre posibles soluciones a este drama. En todos estos viajes he podido constatar el enorme respeto y la gratitud que sienten estos países hacia España, al vernos como un actor coherente, constructivo, que está sirviendo de puente entre culturas, apostando por la paz, ayudando a quienes no tienen voz, como declaró el representante de UNRWA cuando visité el campo de refugiados de Jabab al-Hussein en Amán. Estos puentes son más necesarios que nunca, señorías, para salvar vidas, pero también para garantizar la estabilidad y la paz de la región, que tiene un impacto directo sobre nuestra seguridad, sobre nuestra economía e incluso también sobre nuestra cohesión social.